Oberlin Roberto Alvarado Bermúdez, de 31 años, fue encontrado por sus compañeros tirado sobre la vía en Palmar Norte de Osa. El hombre había salido con sus compañeros horas antes, pero de un momento a otro se perdió de vista, por lo cual fue buscado por sus amigos hasta eso de las 3 de la madrugada de este jueves. Después de varias horas de búsqueda, lo encontraron donde se encontraban varios camiones parqueados. Como le pedían que se levantara, pero no respondía, y ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaba malherido. Llamaron a las autoridades y a la Cruz Roja de Palmar Norte, y el paramédico lo declaró fallecido. No, se desplaza a tener un atropello, supuestamente. Al llegar solamente encontramos una persona fallecida aquí en el restaurante Hong Kong, al contiguo BCR del Banco Costa Rica en Palmar Norte. Desconocemos la incidencia de lo sucedido. Se dice que habían unos camiones, unos tipo chompipas, estacionadas aquí, durmiendo, no sé, y tipo 3:30, 4 de la mañana se movilizaron ellos. Al rato que quitaron los camiones, se avisó el cuerpo frente al restaurante Wen Chun. Alvarado presentaba traumas cerrados en su pierna y brazo izquierdo. En unas cámaras de seguridad se observa donde los camiones salen del parqueo de un restaurante a eso de las 4 de la mañana. Y luego se logra ver al hoy fallecido, por lo que se presume que el conductor del pesado vehículo le pasó por encima y no se percató de lo sucedido. El fallecido era vecino de la Guásima de Alajuela. Las autoridades del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo y realizan las respectivas investigaciones para dar con el paradero del camión y así esclarecer las causas de la muerte de este joven de 31 años.